Ok, perfecto. Hola a todos, espero que estén bien. Es un gusto saludarles nuevamente. Primero voy a esperar a recibir un poco de feedback, a ver si se me escucha bien. Sí, digan en los comentarios si nos escuchamos. ¿Se escucha? ¿Se ve? Ah, okay. A ver si nos pueden confirmar si nos escuchan bien. Ok. Esperando que nos estén escuchando, los saludo. Mi nombre es Natalia Reyes. Los que no me conocen todavía por la charla anterior, soy directora de ONG Greenlab, que es una ONG de acá de la región de Los Lagos, dedicada principalmente a la creación de espacios de participación para que los jóvenes se involucre en acciones de conservación. Y hoy día vengo acompañada, viene conmigo Raimundo Vives. Raimundo, si te quieres presentar, por favor. Hola, yo soy Raimundo Vives, soy estudiante de geografía y actualmente estoy haciendo mi práctica profesional en WCS, Wildlife Conservation Society, sobre el castor, sobre la distribución geográfica del castor. Y nos conocimos con la Nati allá en Tierra del Fuego. Ella trabajaba de voluntaria mientras yo fui de practicante y ahí pudimos ver cómo el impacto del castor allá, la masiva destrucción del castor. Así que eso, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Desde ya ustedes saben cuál es el protagonista de nuestra charla de hoy. Todo lo que les vamos a contar hoy no va a ser desde el punto de vista, desde el ojo de un especialista, va a ser de lo que nosotros mismos hemos podido apreciar en terreno. Hemos tenido, no sé si el privilegio o la desgracia, todavía no me termino cuál de las dos, pero hemos tenido la oportunidad de conocer el impacto del castor. Específicamente en terreno. Así que vamos a andarle comentando muchas, muchas triquiñuelas por ahí. Pero antes tenemos que empezar sabiendo qué es una especie exótica y qué es una especie invasora. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver la charla del proyecto Rana Africana, que fue la semana pasada, donde Jorge Grez, creo que, o Joaquín Grez, perdón si me equivoqué, ya nos habló un poco de qué significaba ser una especie exótica y una especie invasora, pero hoy día vamos a recapitular unos conceptos básicos para poder entendernos más adelante. El Convenio de Diversidad Biológica en 1992 determinó que todas las especies exóticas son aquellas que han sido introducidas, que están fuera de su distribución natural. En este caso, la imagen que está ahí es un Agombus terrestris, que es más conocido como abejorro europeo, que fue introducido a Chile hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo, ya me olvidé ese dato, perdón, pero fue introducido para polinizar cultivos de tomate. La introducción de especies no necesariamente es voluntaria, es decir, la introducción de la Bombus terrestris fue voluntaria, efectivamente, pero también como comentaba Darko Cotoras ayer en la charla de la arañita de Rapa Nui, existe la posibilidad de que hayan introducciones accidentales. También tenemos el ciervo rojo, que también es una introducción en Chile, que su nombre científico es Cervus elaphus, y se encuentra también en la zona sur del país, y que se introdujo principalmente para la caza. Hay especies exóticas que pueden ser nativas también de un país. El que está en la imagen es un zorro chilla, que es nativo de Chile, pero que en particular en Tierra del Fuego es introducido. En Tierra del Fuego no formaba parte de su distribución natural y su introducción modificó el ecosistema, digo, no modificó el ecosistema como tal, pero sí modificó el equilibrio del ecosistema en algunos parámetros. También hay otros ejemplos, como la murta, es Ugnimolinae, que si bien es nativa de la zona sur de Chile, es decir, acá en mi zona, yo estoy acá en Puerto Montt en este momento, en mi zona es muy común encontrar murta, pero a alguien se le ocurrió introducirla en la isla Robinson Crusoe, en Juan Fernández, y claramente atacó, perjudicó a la flora local. Se estima que aproximadamente el 15% de las especies que conocemos de flora en Chile son exóticas.
son introducidas. Eso es una cifra, a pesar de todo, que parecía ser pequeña, es demasiado para lo que debería ser. ¿Cuándo una especie exótica se convierte en invasora? Una especie exótica se convierte en invasora cuando amenaza fuertemente la diversidad originaria del lugar a donde fue liberada. Hay un caso emblemático, que también es acá de la zona, perdón por los ejemplos locales, pero aprovechamos de acercar un poco, de diversificar un poco los ejemplos. Acá en la zona existe esta rosa mosqueta, muchos la conocen porque la mermelada de rosa mosqueta es bastante, bastante rica. Su nombre científico es Rosa Galanteria y es originaria de Europa. La rosa mosqueta, si bien es introducida, no afecta negativamente a la flora que la rodea. Es decir, puede crecer simultáneamente junto con otras especies nativas sin afectarla en gran medida, porque obviamente toda acción humana, toda introducción afecta, pero no la afectó en gran medida. Diferente es este animalito que está acá, que es el Neobison bison, el bisón, que causa un daño gigante al ecosistema, se alimenta de huevos, de aves, muchas veces de aves en peligro, no solo también es un peligro para la ganadería, es decir, es un peligro por el lado que uno le mire, el bisón es una especie exótica invasora. Y nuestro protagonista de hoy también efectivamente es una especie exótica invasora, ya vamos a ver por qué, pero efectivamente amenaza la diversidad biológica originaria de Tierra del Fuego. Vamos a hablar ahora en particular de este castor, del invitado de hoy, el invitado de piedra. El castor pertenece a la clase mamalia, a la clase de los mamíferos, a la orden Rodentia, que lo relaciona, lo, fam, es familia, pero muy lejana de ciertos roedores, de algunos conejos, tal vez hay unos parentescos bien lejanos por ahí. Y de ahí sale el género castor. El género castor en realidad es un género porque no hay solo un castor en el mundo, ¿ya? Hay varias especies de castor. La primera, que es el protagonista de hoy, para variar, es el castor europeo. Por favor, gracias. El castor europeo, castor canadensis, que es su nombre científico, y también está el castor europeo. El castor europeo está su distribución normal es Europa. El castor americano claramente es América, Norteamérica en particular. El castor americano habita todo lo que es los bosques de Alaska, Canadá, Estados Unidos y en menos medida el norte de México. El castor europeo se distribuye ampliamente por el continente europeo y hay un tercer castor, ya una tercera especie de castor que es un castor un poco prehistórico. Es un castor que está extinto, que se asume que vive, se estudia, que se estudió que vivió a fines del Mioceno, comienzos del Pleistoceno más o menos, que hoy se encuentra extinto, pero que sí podemos saber que tenía más o menos esa apariencia y que se parecía más o menos al castor americano debido a los fósiles encontrados en Norteamérica, que es también el terreno donde vivió. Hay un ejemplo de fósil que está en el Instituto Smithsoniano en Estados Unidos. Por favor, Ray, si puedes volver dos diapositivas anteriores, por favor. Ahí. Muchas gracias. El castor americano y el castor europeo son muy distintos, muy distintos. Parecieran por las imágenes ser similares, pero el castor americano es mucho, mucho más grande que el castor europeo. Es más agresivo a la hora de generar hogares, tiene mayor número de crías. Hasta la nariz es distinta porque la nariz del castor americano tiene una forma más o menos cuadrada y la del castor europeo es aproximadamente triangular. Pero aunque podamos hablar de muchas diferencias morfológicas, la principal diferencia es genética, debido a que el castor europeo tiene 20, 24 pares de cromosomas, a diferencia del castor americano que tiene solo 20. Para los que quieren comparar con el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, así que estamos justo en medio. Por favor, uno más. El castor ha formado parte de la cultura pop a lo largo de toda la historia. Lo que pueden ver ahí es un dibujo de Herman Moll de 1715, donde grafica la construcción de diques por castores. Lo que se ve al fondo, si pueden determinar, si se puede ver, no sé si se podrá ver en la pantalla bien, pero son las cataratas del Niágara.
Ahora, este dibujo es un poco extraño porque los castores están un poco antropomorfizados, ¿ya? Tienen como características humanas, un poco perturbador. Pero muestra un poco cómo ellos veían los castores en 1300. Hay otro naturalista, John James Audubon, que ya también se dedicó en naturalista, y en esa época los naturalistas también eran pintores. Y se dedicó a hacer uno de los retratos de castores más famosos del mundo, que fue hecho en 1844. Pero así como también manejó la ilustración, los castores estuvieron en la pintura, los castores también han estado en la televisión, tenemos películas de castores, tenemos dibujos animados de castores, como esto que nos acompañó durante toda nuestra infancia, que muchos de ustedes deben reconocer. Todos hemos crecido con castores en nuestras vidas, aunque no queramos darnos cuenta. Ni los Simpson se salvaron de los castores. Es decir, hay un capítulo maestro, les voy a recomendar este capítulo. Se llama ¿Dónde está mi rancho? Temporada 14, para que lo vean, para los fanáticos de los Simpsons, donde Homer y Bart luchan con unos castores. Aquí hay una cosa bien interesante, Ray, si nos puedes comentar. Sí, acá también para ver cómo el imaginario que tenemos del castor nos ha modificado lo que entendemos de él. Los castores, típico que vemos en todos los monitos animados y en películas y cosas, cómo usan la cola para todo. Siempre como que se ve que con la cola aplastan el lodo para hacer la represa y cosas así. Pero la verdad es que siempre hacen todo eso con las manos nomás. Todo lo que la manipulación de objetos, de ramas, de lodo y todo eso lo hacen con la mano. Y con la cola se equilibran, se propulsan en el agua y alertan también en caso de amenaza, hacen un golpeteo al agua que les voy a contar más rápido. Ay, por favor, regreso un poquito. Hay otros dos capítulos de Los Simpsons que voy a recomendar, que también los recomendó, también se fueron recomendados en la charla del proyecto de la Arena Africana, que es el capítulo Bart la Madre, donde se muestra el proceso de introducción de una especie a un ecosistema, que es una forma muy didáctica de entender cómo funcionan las condiciones. Y también les voy a recomendar Bart contra Australia, donde muestran cómo Bart introduce una rana hacia los cultivos. Así que, por favor, véanlos. Y como nosotros crecimos toda la vida con castores en todas partes, la primera teoría de conspiración que creo que nos enteramos todos en la vida fue la teoría de que Forestín, la amada mascota de la Corporación Nacional Forestal, era un castor. Ahora, claro, porque nosotros en el día a día estábamos más acostumbrados a saber de castores. Nosotros no conocíamos muy bien los coipos. Entonces, claramente hemos venido a desestimar esa conspiración. Forestín es un castor y se puede saber fácilmente por la cola. Es decir, Forestín no tiene esa fotografía, ese dibujo que está en la diapositiva es antigua, pero Forestín nunca tuvo cola de castor. Siempre ha tenido cola de coipo escondida en sus pantalones. Ahora, entrando ya en tierra derecha, para conocer bien a este protagonista, el castor americano, castor canadensis, como yo les contaba, tiene distribución en casi toda Norteamérica, bosques de Alaska, Estados Unidos, Canadá y el norte de México, pero también se distribuyó, se introdujo en Tierra del Fuego, como ya lo vamos a ver, en el sector argentino y se extendió hacia Chile, y también en Finlandia y en Rusia. Ahora, el efecto que producen los castores en Finlandia y en Rusia es totalmente distinto al efecto que producen acá. Y la principal diferencia es que allá aún presentan depredadores, y eso es algo que acá vamos a ver que no existe. En Finlandia se estimó que pasada cierta cantidad de décadas, los castores no habían aumentado mucho en la población, ya no voy a dar números porque no tiene sentido, pero no había aumentado tanto la población como sí ocurrió en Tierra del Fuego. Aquí podemos ver un cráneo de castor que presenta unos incisivos notables, ya que crecen a lo largo de toda su vida. Tienen una cara achatada, tienen una cara robusta, corta. Puedes cambiar de imagen, Ray, para ver la fotografía del castor completo. El castor es una especie robusta, es como gordito. Tiene la cabeza corta, las orejas cortas, las patas cortas, todo corto excepto la cola. La cola que no está hecha de pelaje, digo, solo en algunas zonas en particular,
y que les sirve para nadar y entre muchas otras cosas. Ya Ray les va a comentar sobre eso. El castor tiene cinco dedos y presenta membranas interdigitales en las patas traseras que le permiten nadar. Está acostumbrado a vivir en un ambiente semiacuático, es decir, estamos, en realidad estamos acostumbrados a verlo más en el agua que en la tierra. Él está más acostumbrado así. Puede pesar aproximadamente en condiciones normales, y voy a hacer énfasis en esa frase en este momento de la exposición. En condiciones normales pesa en promedio 18 kilos, 19 kilos, 20 kilos en promedio. Ya estamos hablando de un castor no introducido hasta este momento. Y tiene aproximadamente, tiene, se reproduce una sola vez al año, llegando el verano. Tiene aproximadamente entre 2 o 3 crías por temporada. La cría se demora 100 días, 110 días en gestar, 2 años y medio en convertirse en un adulto, y un castor en estado silvestre puede vivir hasta 24 años. Hay casos en que se ha logrado registrar de que han habido castores en cautiverio en Norteamérica, donde han llegado a vivir hasta 50 años. ¿Qué comen estos castores? Estos castores comen principalmente corteza de árbol, ramitas, hojas, lo que les pueda dar nutrientes. Consumen principalmente igual todo lo que es la lignina. El problema está en que es fácil en Norteamérica consumir la corteza de un árbol que tal vez pueda aguantar un ataque de un castor, o pueda crecer más rápido, o pueda aguantar inundaciones que acá en Tierra del Fuego, que ya lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver una familia de castores alimentándose. Creo que la siguiente hablamos, por favor, Ray. Gracias. Aquí podemos ver una casa de castores. Los castores, generalmente, especialmente el castor canadiense, tiende, y una tendencia solamente, no es una regla, a hacer su casa en medio de las piscinas que crea. El castor crea diques en las cuencas de los ríos, porque está acostumbrado a vivir en zonas donde hay presencia de agua y hay presencia de comida, que en este caso serían los árboles. Y crea a la mitad de las piscinas, crea estas pequeñas casas, que no son nada pequeñas, la verdad, que son semiacuáticas, es decir, están semi-inundadas, que están llenas de, ¿cómo se dice, Ray? Se me olvidó la Llenas palabra. de. Están construidas con ramas de hojas y. O sea, ramas de árboles y lodo, puro lodo. Con eso lo van armándola de a poco, formando la casa y hacen túneles que están, se entra por debajo del agua y la parte de arriba de la casa está, no tiene agua, tiene puro aire, entonces ahí se pueden dormir y todo, porque el castor no puede estar, está aproximadamente 6 minutos debajo del agua. Entonces entran por abajo y suben después hacia la superficie por adentro de la casa. Exacto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que en Norteamérica el castor está dentro de un equilibrio ecosistémico donde tiene depredadores que lo cazan, como el lobo, como el castor, como el oso, entre otras especies que están acostumbrados a comer el castor. Pero cuando se introdujo en Tierra del Fuego, no había ningún animal, y todavía no hay ningún animal que case castores. Entonces, la abundancia de comida, más la ausencia de depredadores, más la capacidad del castor de modificar su entorno, de modificar el ecosistema para adecuar sus necesidades, eso provocó el estallido, eso provocó la invasión. En la fotografía podemos ver un zorro que está comiendo castor, ¿ya? Ese zorro está comiendo castor, pero el castor ya estaba muerto desde antes. Es decir, aquí no hay depredación, hay oportunismo. Y a pesar de que hay registros de intentos de zorros intentando cazar castores, no se tiene considerado de que sea un depredador, porque no lo hace recurrentemente. Si es que tiene éxito, eso tampoco se sabe. ¿Qué pasa con este castor? El castor introducido es muy distinto, no es muy distinto porque sigue siendo la misma especie, pero es ligeramente distinto morfológicamente y en comportamiento a su pariente canadiense, a su pariente norteamericano en realidad. El castor introducido es más grande.
Eso obviamente provocado nuevamente a la abundancia de comida y a la ausencia de depredadores. El castor hemos encontrado, hemos visto, yo en particular hemos visto castores 26 kilos, 27 kilos, hay registro de hasta 32 kilos, un macho castor, para los que quieren una estimación aproximada, 32 kilos de castor es lo que pesaría un labrador grande, un labrador adulto, ya para que tengan una estimación de cuánto realmente pesa un castor. Además son más grandes, los castores tienden a medir 1 metro aproximadamente, poco más de 1 metro, acá también crecen bastante, un poco más. Lo que más sorprende y la diferencia más notoria entre el castor norteamericano na nativo y el introducido acá en Tierra del Fuego es la reproducción. Porque la reproducción es allá en Norteamérica, es solo una vez al año, llegada a la temporada de verano. Acá sí hay registro de que tal vez hasta 2 veces al año, con ya 3, 4 crías, ¿ya? Entonces aumenta la cantidad de crías que tiene con respecto al nativo en Norteamérica. Así que es algo bastante intenso, la verdad. En temas de comportamiento, Ray después nos va a contar un poco sobre su experiencia. Pero en temas de comportamiento, los clanes de castores son principalmente como matriarcales, por decirlo así. Es decir, la hembra lleva es la líder, entre comillas, y tienden a vivir en parejas muchos años. Hay un mito en que los castores en realidad se emparejan una vez en la vida y después, cuando ya no están, nunca más se emparejan, y eso no es cierto. Los castores, una vez, si bien son monógamos, los castores, una vez muerta su pareja, pueden volver a buscar otra hembra para seguir reproduciéndose. Es totalmente plausible. Aquí en la fotografía podemos ver una lenga. Esto es una lenga. Esto es muy triste. Un Ndofagus pumilio. Este es el Parque Nacional Tierra del Fuego en Argentina, porque el problema no es solo en Chile, también es en Argentina. Esta lenga ya está muerta. Es terrible, la verdad. ¿Puedes cambiar, Ray? Gracias. Un poquito antes. Sí, ahí hay otro ejemplo. Una lenga siendo el alimento del castor. Y se puede ver la viruta que hay en el piso, que no está en terreno, se la encuentra y ahí uno sabe perfectamente que hay castores cerca. Es un indicador de presencia de castor. Y les hemos traído un par de videos para que ustedes puedan ver. Eso es un castor. Nadando en el río Rasmussen, en Tierra del Fuego. Estos videos son gentileza de Camila Hidalgo. Muchas gracias, Cami, por compartirnos tu material. Recuerden que si tienen preguntas pueden dejarnos en los comentarios. ¿Sí? Si también nos quieren contar de dónde nos están escuchando, sería interesante. Las preguntas, sí, las vamos a ir respondiendo al final de la charla. Sí, las vamos a Y responder al hemos final. dejado un espacio para dialogar y responder preguntas. Bueno, sigamos hablando un poco del castor para después adentrarnos en los daños ecosistémicos que provoca y la historia de su introducción. El castor, como dijo la Nati, el castor es monógamo y su forma de organización social está basada en la familia. Bueno, eso es súper importante en el caso del castor porque su comportamiento, su territorio es súper importante, porque el castor trabaja muchísimo en la construcción de las represas, en la construcción de los canales, de las madrigueras, las casas, pasan mucho tiempo trabajando y que lleguen invasores. Significa una pérdida de energía enorme. Entonces, bueno, como pueden ver aquí, el castor pone si se ve el mouse, ahí pueden decir en los comentarios si se ve, ponen estos montículos de barro con ramitas y depositan ahí secreciones de la glándula anal del castor para delimitar su territorio. De esa forma, los castores extranjeros pueden llegar. Ver oler el montículo y saber que no pueden ingresar a ese territorio. Además, la mayor cantidad de estos montículos que hayan en el territorio va a ser un indicador del poder que tiene esta colonia. Porque mientras más montículos, más energía
tienen los castores para poder hacerla. Los castores también pasan mucho tiempo patrullando las represas. Si, como pueden ver aquí en la imagen, la nariz con los ojos y las orejas están alineadas de forma que el castor puede ir nadando y tener todos sus sentidos activos al mismo tiempo. Entonces, de esa forma puede detectar otros castores que quieran invadir la represa o pueden también estar alerta ante depredadores. Los castores, bueno, como dije antes, como dijo Nati también, los castores son monógamos, tanto social como genéticamente. Eso significa que el castor, como además de que una pareja de castor solamente se aparee entre sí, también participan los dos en la protección, en el aporte de alimentos y como en la crianza de las crías, tanto la hembra como el macho. Esto necesita en esta especie también debido a que el periodo de maduración de las crías es muy largo. En el primer año de vida pasan casi todo el año pegado a sus padres. Entonces lo necesitan para la alimentación, para el refugio, para la protección ante depredadores. Y bueno, y además durante ese periodo de tiempo los castores son como no son muy útiles en las labores que la colonia requiere, como la reparación de represas, como el patrullaje, la inspección de las represas, todo eso. De hecho, lo que hacen es jugar mucho. Los castores en el primer año de vida juegan muchísimo, aprenden las habilidades que después les servirán para hacer todas estas actividades. Pero como dije antes, durante ese año todavía no son como útiles para la colonia. De hecho, los castores cuando son muy chicos, tratan de imitar a los papás, a los papás, como a los padres, en la reparación de represas, pero como no pueden hundirse para sacar lodo del fondo y depositarla en la represa y así repararla, salen hacia afuera, agarran tierra, entran y al entrar mojan toda esa tierra, queda una masa acuosa con barro y la depositan ahí como tratando de ayudar, pero no sirve. El periodo fértil de la hembra, además, es muy corto, es de aproximadamente 12 horas, por lo que es necesaria también una excelente comunicación entre el macho y la hembra para que la reproducción sea efectiva. La hembra puede indicar al macho que está ovulando, depositando secreciones en los mismos montículos que usan para delimitar el territorio. De esa forma, el macho puede saber que la hembra está en un periodo fértil y puede tener una reproducción exitosa. Ante amenaza de depredadores, los castores tienen un mecanismo muy interesante para advertir al resto de la colonia que viene un depredador, como pueden ver en este video. Estos van nadando, viene un depredador y hace un golpeteo con la cola. Con eso, bueno, ahí se puede ver en cámara lenta. Golpea con la cola e inmediatamente se hunde y nada hacia la casa. O hacia, como pueden ver acá, esta es una casa de castor, o hacia las madrigueras o hacia un lugar seguro. Entonces, de esa forma, los castores, toda la colonia de castores puede advertir la presencia del depredador y hundirse al mismo tiempo. Eso es impresionante. A veces uno puede ver como seis castores nadando al mismo tiempo y uno pega el golpeteo con la cola e inmediatamente se hunden los demás castores y buscan un lugar seguro. Bueno, esta es una casa y represa de castor. El ambiente en el que acá se puede ver cómo ellos modifican su ambiente para su conveniencia y pueden leerlo de forma que sea efectiva su represa al final. Como pueden ver acá hay una bastante alta pendiente en atrás y también aquí al lado y al fondo se pueden ver altas pendientes. Hacia aquí, hacia el más a la izquierda, lo que no se ve en la foto, también hay una alta pendiente y hacia abajo también. Solamente encontraron esta meseta, este lugar plano. Y lo aprovecharon para hacer su represa. O sea, buscan, como pueden, son capaces de imaginar cómo se comporta el terreno para decidir dónde instalarse. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, el fondo está deforestado. Aquí cortaron todos los árboles que estaban acá, toda la lenga, o casi toda, y la depositaron aquí en la represa. Lo mismo con la casa. Agarran barro del fondo, como viene un curso de agua que trae sedimento, ese sedimento queda atascado en la represa.
Ese lodo es muy fino, le sirve mucho para construir su represa. Esto aquí es una madriguera donde está el mouse. A veces los castores, como no. A veces pueden tener grupos familiares demasiado pequeños o un lugar demasiado chico, una represa demasiado chica como para poner una casa. Y aprovechan las características del terreno para hacer una madriguera. Por ejemplo, acá tenemos una ladera y aprovecharon para hacer este hoyo hacia el interior y formar una madriguera. También esto de acá es un canal de los que usan para comunicarse entre una represa y otra, para movilizarse. Aquí se puede ver mejor. Hay una represa acá arriba y otra acá abajo. Entonces tienen esta canaleta por donde bajan y suben. A veces cuando el terreno es más húmedo, eso se transforma en un verdadero refalín, donde pueden tirarse de una represa hacia otra. Ahora vamos a entrar un poco más en esta sección de el problema del castor. Vamos a partir con su historia. El castor, bueno, para eso les quiero mostrar este video que está disponible en YouTube. Está cortado, sí, en YouTube está completo. Este es un video de propaganda del gobierno de Argentina que fue para mostrar los avances económicos y desarrollo y lo que se estaba haciendo finalmente para desarrollar las distintas provincias en Argentina. Fueron a buscar a Canadá 10 parejas de castores y las trasladaron a la Isla Grande de Tierra del Fuego, específicamente en el lago Fañano, en el año 1946. De ahí, bueno, como pueden ver, aquí está el caballero con el castor, van en un hidroavión. Están llegando, esto es el lago Fañano, están llegando ahí, llegan en camino a depositarlas. Y se puede ver, ahí está Ushuaia, y aquí están llegando al lago Fañano para depositar para dejar a los castores y liberarlos, como pueden ver en este momento. Este es el momento exacto en que se liberaron las 10 parejas de castores para posteriormente explotar las pieles. Esto fue para desarrollar la industria peletera. Entonces, la idea era que se reprodujeran, tener castores en Tierra del Fuego como si fueran nativos y cazarlos de forma controlada para exportar las pieles. Este es el lago Fañano. Este es el lugar donde fueron. Este es el lago donde fueron dejados los castores. Y hay una frase muy interesante en este video. No creo que se haya escuchado, no se escucha, supongo, el audio, pero en el minuto 6, con 14 segundos, dicen esto: ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies de animales para los que el clima de estos parajes es propicio. Esto refleja muy bien la mentalidad de la época donde había una visión antropocentrista de la naturaleza totalmente. O sea, se buscaba enriquecer la fauna del lugar. Era un rol humano traer especies de otras partes y enriquecer la fauna. Entonces, nada, es como una reflexión que se puede hacer en torno a esto. Te voy a Ahora un interrumpir poco, sí, dale más, Natalia. un poquito, porque efectivamente lo del castor, la introducción del castor fue una de las introducciones, es decir, también se introdujo rata almizclera más tarde, también en Chile se introdujo el bisón, es decir, es parte prácticamente de una corriente. Y quiero responder a dos preguntas, perdón que Sí, usualmente lo dale hago, más. pero son dos preguntas para que la gente no se quede con la duda. Efectivamente, en Tierra del Fuego los castores no tienen depredadores porque en Tierra del Fuego no hay puma. Es decir, el puma solo llega, es continental. En Tierra del Fuego no es parte de la distribución natural del puma. Si el puma estuviese en Tierra del Fuego, ya hablaríamos de otra especie introducida, que no es la idea. Aquí alguien comentó que podríamos traer osos pardos para su control y efectivamente introducir más especies no es la idea. Es que estamos desequilibrando aún más el ecosistema. Cualquier especie que nosotros podamos introducir puede causar los mismos o tal vez más daños que ya ha causado el castor, porque no podemos saber cuáles van a ser las consecuencias a priori. Claro. Hablé un poquito de la expansión y la distribución geográfica del castor. El castor fue introducido en el lago Fañano, que está acá. Esto es lo que se ve aquí en el mouse, el lago Fañano. Este sector, como la parte sur de la isla, como se puede ver, es bastante boscosa, los paisajes son como se ven en las fotografías.
predomina el bosque caducifolio de Lenga y el 99% de las cuencas de Tierra del Fuego están intervenidas por el castor. Ya hay presencia de castores. También el archipiélago completo tiene castores ya. La isla Navarino, la isla Gordo, la isla Stewart, todas estas islas que se ven por acá están intervenidas por el castor. Pero también hay presencia de castores en la parte norte de la isla, donde los paisajes son más parecidos a esto. Más de matorral bajo o estepa, donde el castor aprovecha lo que tiene para hacer su represa. O sea, también puede usar lo que se ve por aquí, este matorral pequeño, para intervenir un curso de agua y manipular su ambiente a su favor. Asimismo, se han encontrado huesos de animales en las represas o incluso objetos de plástico. Aprovechan lo que tienen para construir las represas. Nati, dale nomás. ¿Tuviste? Ah, sí, es que a nosotros de terreno nos ha tocado ver cosas muy interesantes. Y hay registros que no solo son muy oportunistas, ocupan lo que tienen para armar sus diques, en ocasiones han ocupado los mismos métodos de captura que se utilizan para su control como parte de los diques, e incluso en más de alguna oportunidad han ocupado a compañeros que ya no están vivos. También como parte de su dique, es un comportamiento bastante Impresionante. impactante. Bueno, aquí ¿sabes cómo se ve una colonia de castores desde arriba? La mayoría de las colonias de castores utilizan más de una represa acá en Tierra del Fuego. Puede ser, aquí nos sacas a ver cuál es la principal, puede ser por ejemplo esta que tenga la casa de castor y las demás sean represas secundarias, entre comillas. Lo que se ve aquí adelante es el curso principal, el curso real de agua de esta quebrada. Acá también se puede ver cómo se distribuyen las represas de castores en torno al curso de agua, inundan un montón de terreno. Y este mapa muestra cómo están pegadas unas a otras las represas. Cada punto verde de aquí es una represa de castor. Activa y las rojas son represas inactivas, o sea que ya están abandonadas, están pegadas unas a otras y atraviesan todo el curso de agua hasta el final. Esta fotografía de la derecha es sacada desde el punto que indica aquí en la izquierda. El panorama aquí es así. Cuando uno entra a estos cursos de agua, se ve de esta forma. Es un bosque muerto hasta el fondo, todo pelado. Incluso hacia los lados también hay bosques caídos, o sea, árboles caídos que por el roído del castor. Todo esto se inunda y la vegetación que había acá termina por morir. Bueno, como pudieron ver Maravilla. en todas esas imágenes, es visible desde ya el impacto que ha provocado el castor en el ecosistema. Se le conoce al castor como el ingeniero del ecosistema porque es capaz de moldear su entorno, en función de sus necesidades, y eso es algo que muchas otras especies de fauna no pueden hacer. Y de hecho, incluso dentro de las introducidas, el bisón no tiene esa capacidad de moldear el ecosistema. Pero el daño no es solo el ecosistema, y vamos a ver eso. Aquí se puede ver, este es un mapita. Ay, no tengo mouse. Oh, no tengo mouse, ¿verdad? Ah, idéntico. ¿Puedes seleccionar el lago Fañano, por favor? Por acá. Ahí está. Ese fue el punto de introducción de los castores, y ese es de los primeros 20 castores, que son 20 individuos, y la verdad es que hayan elegido ese lugar es un poco complicado hoy. Porque si se dan cuenta, todo lo que está en verde son áreas de conservación. Tenemos al lado el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Parque Nacional Llindegaya, el Parque Nacional Alberto de Agostini, el Parque Natural Caruquinca, y más yendo al continente está Laguna Parrillar, y así otras unidades. También está Cabo de Hornos, un poco más al sur, que también es reserva de biosfera. Los que vieron la otra charla saben de qué se trata. Es un problema porque estas áreas silvestres protegidas fueron creadas para proteger ecosistemas vulnerables y salvajes. Y si introducimos el castor, estamos generando un problema más para la conservación de esos ecosistemas. Podemos ver en el siguiente mapa que a partir de un estudio se determinó el avance del castor
en Tierra del Fuego. Ahí pueden ver con más detalle los años, más o menos, esas son todas estimaciones en base a estudios. Ahí se puede ver ¿cómo se llama? El origen del mapa. Pero lo que más quiero mostrarle acá, que si bien el crecimiento, no me quiero arriesgar a decir que el crecimiento es exponencial, pero pareciera ser exponencial, pero sí lo que quiero que vean detenidamente es el primer avistamiento en el continente. Porque así como mencionaban en los comentarios, así como mencionaban en los comentarios, el castor ya cruzó el continente. El primer registro que se tiene es de 1994, en la cercanía de Laguna Parrillar aproximadamente. Y es un problema gigante. Y ya les voy a contar por qué. Hay un estudio hecho hace un par de, serán unos 10 años más o menos aproximadamente, donde un grupo de científicos empezó a estudiar los árboles comidos por los castores, los que fueron utilizados por los castores, a través de dendrocronología. La dendrocronología, perdón si no lo pronuncio bien, es el estudio de los árboles a través del conteo de anillos, del estudio de los anillos de los árboles. Y así, de esa manera, se pueden datar ciertos eventos ecológicos. En este caso, estuvieron datando cuándo fue la primera presencia de castores en un X lugar. Y así fueron estudiando en varios lugares de Tierra del Fuego y estuvieron estudiando en parte del continente, cerca de donde se ve la mancha del 2000, del 2000, de 1994 y 2000. El problema está que las conclusiones fueron determinantes. Es decir, hay registros dendrocronológicos de que el castor estuvo en el continente más o menos alrededor de 1968. Estamos hablando de que si el castor llegó al continente en 1968 y la primera detección fue en 1994, es decir, que estamos teniendo un problema de desfase de 20, aproximadamente 26 años de detección, significa que no tenemos la capacidad para poder monitorear cuál es el avance real de esta invasión. Podemos ver. No tengo mapa, ¿sí? No, no tengo ¿Cómo? mapa. No, nada, Ray, perdón. Que ese mismo estudio, un estudio similar hecho por los mismos científicos a través de modelamiento, pudieron estimar qué pasaba si el castor seguía avanzando hacia el norte a través del bosque magallánico y a través de alguno de los bosques templados de la región de Aysén, hasta dónde podía llegar. Y determinaron que podían llegar más o menos hasta el paralelo 43, que eso es casi llegando a Palena, más o menos, si mi geografía no me falla. Sí. Entonces, es bastante, bastante el impacto que podría llegar a causar si es que aún no lo controlamos. Y como vimos en el caso de de cómo se adapta a la pampa, el castor podría perfectamente, o no sabemos, pero podría llegar a adaptarse para poder llegar hasta esas latitudes, hasta el paralelo 43. No necesita solamente ir por los cursos de agua y por un bosque tal como son las características del hemisferio norte. Puede adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevos ambientes. Tiene la plasticidad para poder adaptarse a nuevos ambientes. Podemos cambiar la diapositiva. Ahí está. Esto efectivamente ya es Tierra del Fuego. Este es el sector chileno. Estas fotografías son cortesía del proyecto GEF Castor. Están disponibles online en su página web, que pueden revisar. Se muestra claramente el impacto que han tenido los castores en los cursos de agua de Tierra del Fuego. Es decir, eso que ustedes ven ahí no es natural, en ningún caso. Eso tampoco. Ahí claramente se muestra la erosión que provoca la presencia del castor. Y lo que es un problema, porque uno hablaría de que después de que un castor se inactiva, es decir, que un castor abandona una castorera, que abandona su dique, que abandona su piscina, uno pensaría que el ecosistema podría volver a formarse, a restaurarse, lo que es difícil. Hay estudios de por medio que muestran que en realidad la sucesión no permite, que todo el fango, que todo el lodo que hay debajo no permite la proliferación de las especies que estaban antes de la llegada del castor y que finalmente lo que se reproduce ahí son pastizales introducidos, entre otras cosas, plantas menores y que es muy difícil poder restaurar, que se restaure solo. Es decir, necesita ayuda externa, necesita especies clave que estén ayudando y acción de conservación activa. Aquí también podemos ver el efecto de un dique, es decir, yo no sé si las imágenes han podido reflejar un poco la magnitud, porque eso pareciera ser pequeño, pero en realidad es gigante, gigante.
No sé, ¿cuánto crees tú que mide un promedio, un dique, Ray? Son como, pucha, en promedio, es como las imágenes satelitales que veíamos antes. No, no sé muy bien, no me manejo mucho con las unidades de medida, pero la represa más grande conocida mide a lo largo 800 metros. Eso es, pucha, es enorme, la inundación es enorme. Más adelante se pueden ver, hay imágenes satelitales también. Bueno, acá también se puede ver es una represa bastante grande también. Y además están pegadas unas a otras, o sea, puede que ahí atrás haya otra más. Si hay un curso de agua, ese curso de agua puede estar intervenido completo. Exacto. A la fotografía anterior, ahí también se puede ver cómo los castores trabajan con árboles grandes, es decir, ellos también botan árboles grandes, comiendo alrededor durante mucho tiempo, los botan y los hacen parte de sus diques y madrigueras, casas, en realidad. Hoy se estima, bueno, esa fotografía podemos pasarla, es decir, no es necesario. Hoy se estima que haya alrededor, es una estimación solamente, porque nadie ha ido a contar los castores que hay en Tierra del Fuego en este momento, ni en el lado chileno ni en el lado argentino, pero las estimaciones indican que hay aproximadamente entre 100.000 a 150.000, por lo bajo, individuos de castores. Si calculamos, si calculamos que en realidad partieron de los 20, es increíble cómo han avanzado en menos de un siglo. Este gráfico, muchos de ustedes tal vez ya lo conocen porque también lo mostró, también fue mostrado en la charla del proyecto de la rana africana. Muchas gracias por los materiales. Pero es una gráfica muy, muy buena porque muestra a grandes rasgos, muy sintetizado, las consecuencias ecológicas que provocan las especies invasoras. No me voy a detener mucho, la explicación completa está en la charla de la rana africana, por favor vayan a verla, es muy interesante. Pero yo sí voy a recalcar, voy a hacer énfasis en el efecto principal. El castor provoca un efecto muy, muy grande sobre los ecosistemas, perturbándolo y cambiando el medio físico. Y eso es algo que otras especies hacen en mucha menor medida. El castor, de hecho, es el peor. ¿Puedes continuar? Ahí está. Esa es una fotografía. El fotógrafo es Guy Wenborn, ya es muy conocido, síganlo en Instagram, gran fotógrafo chileno. Esa es una fotografía de los bosques de Caruquinca, si no me equivoco, y muestra más o menos cómo debería verse el bosque fueguino del centro sur de Tierra del Fuego. La siguiente imagen muestra lo contrario, es decir, cómo se ve hoy ciertos sectores de Tierra del Fuego afectados por la amenaza del castor. Es decir, aquí podemos ver una casa en un entorno más o menos de estepa. Es decir, nadie mirando las imágenes puede negar que existe un problema, que existe una invasión y que necesitamos hacer algo para poder frenarlo. Aquí hay otras imágenes más. En realidad, en persona, en vivo, es mucho más impactante. Mucho, Como mucho dice más. por ahí en los comentarios, Rodríguez Barría, las fotos no muestran el daño, es verdad. Cuando estás ahí ves lo dramático que es esto. Esta foto muestra bastante el daño, pero bueno, se puede ver cómo la inundación provoca la muerte de todos estos árboles. Allá al fondo también, todo talado. Esta foto es del GEF Castor, ¿cierto, Nati? O... Sí. Sí. Claro, las fotos nunca van a mostrar el daño que provoca esto realmente. Es impactante. Ahora, si puedes volver un poquito. Si bien uno puede ver los efectos, hemos hecho énfasis como el efecto en el ecosistema, en las lenguas principalmente, que las lenguas son complicadas porque no están adaptadas, no crecieron evolutivamente con el castor. Las lenguas no están habituadas a vivir con él. Las lenguas se demoran aproximadamente, estimo, más o menos 100 años en crecer. No es de rápido crecimiento como otras especies de flora que tienen los castores americanos en Norteamérica. Aquí, por ejemplo, está el pino, que crece mucho más rápido y que además tiene una mejor posibilidad, tiene un mejor aguante, por decirlo así, al agua. Es decir, puede vivir, un pino es capaz de vivir en superficies inundables. La lenga no está habituada a eso. Entonces, cuando un castor crea piscinas, crea sus diques e inunda territorios, las lengas mueren, las lengas que están dentro. Y eso es un tema bastante complicado porque no solo la muerte de la lenga en sí
es la pérdida de un ecosistema, de un hogar. Es decir, son ya guanacos que van a tener que desplazarse para alimentarse, son especies de aves que ya no van a poder anidar ahí, van a tener que ir a otro lado. Entonces, no solo el castor por la amenaza al ecosistema como, no sé, como agua, como bosque, sino también es la amenaza a las otras especies. Es decir, tenemos cientos de especies que dependen de este bosque, que están interrelacionados con este bosque, y que si el castor lo amenaza, vamos a tener especies en peligro más adelante. Y esto es casi una anécdota, increíblemente. Hace 2, 3 años, esto fue el 2017, si mal no me acuerdo, sí, creo que sí, un castor cortó la fibra óptica y dejó a todo tierra, a todo Chuaio sin telefonía, sin internet. Parece ser un chiste, pero no es un chiste, y efectivamente este verano al parecer volvió a ocurrir. Movistar lanzó un comunicado el 28 de febrero diciendo que se había comunicado, diciendo que se había cortado la red, efectivamente porque un castor había mordido la fibra óptica. O sea, son cosas que pasan. Es decir, ahí hay una fotografía, esa fotografía es de verdad, ahí está la gente arreglando la fibra óptica en medio del camino. ¿Y qué pasa? Que si bien el castor afecta al ecosistema, no debemos olvidar que en Tierra del Fuego también viven personas. Es decir, vive mucha gente en Tierra del Fuego, prácticamente haciendo patria muchas veces, especialmente en Chile, y se ven afectadas por la amenaza del castor también. El corte de fibra óptica ocurrió en Argentina, en Chile aún no hay tanta conectividad, pero sí se han cortado caminos. Es decir, a mí me ha tocado ver caminos cortados porque el castor se le ocurrió hacer un dique cerca de un camino y se inundó el camino, entonces ya no pueden pasar los vehículos, y ese es un problema de conectividad. También pasa que los castores desvían los cursos de agua y el agua potable en Tierra del Fuego, en las zonas más aisladas, no llega en cañería, llega a través de estero. Y si el castor modifica el estero, ya dejamos a comunidades, a estancias sin agua. Eso también es complicado. Pero una de las desventajas que se ha descubierto que de la presencia de castores, que no solo pasa acá, también pasa en Norteamérica, es la posibilidad de que el castor pueda transmitir agentes zoonóticos. La palabra zoonótico se ha usado mucho en estos días porque por el brote de enfermedad por coronavirus, COVID-19, estábamos hablando de que su origen estaba producido por agentes zoonóticos, es decir, que se transmitió tal vez de un animal a un ser humano. Ese es como el origen más aceptado del virus. ¿Qué pasa? Que el castor también tiene esta característica. Él es como un reservorio de estas especies zoonóticas, esos agentes zoonóticos, que son protozoos y bacterias, que las anda trayendo y contamina el agua o también contamina a quien los manipula. Es decir, hay que tener mucho cuidado en Tierra del Fuego sobre el agua que se consume, especialmente cuando se está cerca de castoreras y la manipulación de los castores. Que también puede afectar a la salud. Es decir, en este momento no hay estudios tan detallados. Pero sí, perfectamente cualquiera de esos agentes climáticos podría afectar a otro tipo de fauna nativa, a la ganadería o incluso a los seres humanos que viven en Tierra del Fuego. Acá hay una imagen de una turba. Esa foto también es de Guy Wedborn. Síganlo en Instagram, por favor. Muy buen fotógrafo chileno. Pero vamos a aprovechar la publicidad. Porque los castores también afectan a la turba. Inundan y secan turba. Es decir, como hacen, arman los diques, crean aglomeraciones de agua donde la turba, que es este, tal vez tú puedes definir mejor lo que es una turba, Ray. La turba es como una simbiosis entre. Es una acumulación de musgo, no sé bien cómo se define una turba, en verdad, pero es una acumulación de especies de musgo, una simbiosis que forman esta. Que producen esta formación. Es como una acumulación de materia orgánica. Llegan, sí, llegan a medir, y se han encontrado incluso hasta 9 metros de profundidad de turba. Es una acumulación enorme de musgos. De hecho, uno muy conocido es el Sphagnum magellanicum, Claro. que se usa para la producción de muchas cosas, y de hecho está en peligro, se ha extraído mucho. Pero el principal, ¿por qué estamos hablando de turba en este momento? Es porque la turba, los que tienen conocimiento sobre el cambio climático, saben que la turba es un reservorio de carbono muy importante. Y Tierra del Fuego es un lugar estratégico porque en Tierra del Fuego están el 80% de las turberas del país. Tenemos un lugar específico
de captación de carbono y que si el castor inunda o si el castor seca estas turberas, dejan de cumplir su labor de captación de carbono. Entonces estamos deteriorando la mejor herramienta que tenemos en este momento para combatir la crisis climática. Es complicadísimo, ¿sí? Además, las concentraciones de dióxido de carbono que quedan reservadas acá, que están fijadas y que están sirviendo ahora como para fijar el carbono, pueden ser liberadas. Y el castor lo que hace es, se han visto cómo hacen como hoyos hacia adentro de la turba para drenarla y así aportar agua a su represa. Eso provoca que se seque una porción enorme de la turba y se vaya perdiendo. Aquí Rodrigo Munsemayer, Rodri, un abrazo, nos acaba de Saludos. comentar que en el año 2009, en Porvenir, cortaron el agua, cortaron los castores cortaron el suministro de agua. Eso es un muy buen dato, gracias, gracias. En resumidas cuentas, muy sintetizado, porque podríamos hablar todo el día sobre el impacto del castor. El castor no solo destruye el bosque, no solo fomenta la liberación de carbono, que es un problema, no solo deteriora nuestros servicios ambientales, como el agua, como la conectividad, como otros y otros muchos, la verdad, podríamos seguir mucho tiempo. No solo disturbia los ciclos hidrológicos, no solo destruye las turberas, no solo daña infraestructura, porque también pasa, así como los caminos, y no solo degrada el ecosistema, sino que además, ya si uno habla con una persona a la que queremos convencer de tratar el tema, de combatir el tema de los castores, esta amenaza importante. Y no entiende sobre ecología, y no entiende sobre calidad de vida humana, y no entiende sobre todos esos temas que se han tocado, aún así podemos llegar porque económicamente el castor cuesta millones y millones de dólares. Es decir, la amenaza del castor le cuesta a Chile mucho, mucho dinero, y a Argentina también, por todo lo que se pierde, porque finalmente todos los recursos son invaluables. Y son miles de, digo, no voy a dar cifras porque son muy grandes, pero sí son millones y millones de dólares. Relacionado un poquito la historia de la gestión del castor, ¿qué es lo que se ha hecho en torno a este problema de estas magnitudes? Se introdujo, como vimos antes en Estalloncito, se introdujo en 1946 a estas 10 parejas de castores. Actualmente no hay un número exacto de castores, pero son entre 100.000 y 150.000. Recién en 1981 se empezó a permitir la caza en Argentina y empieza el control poblacional. Esto a raíz de los problemas que producía el castor para el ser humano. En 1993 Chile reconoce el castor como especie dañina, que es una categoría dentro de la ley de caza. Entonces, desde ahí empieza a poder cazarse el castor en Chile. En 2001, el gobierno argentino incentiva la caza. Ya no es solamente que se permite la caza, sino que empieza a incentivarla, entregando un bono por piel de castor. Chile ha adoptado una estrategia similar y subsidia la explotación comercial del castor. Trata de buscarle una salida económica al problema basada en los principios de la economía, al final, en que la gente responde a incentivos. La premisa era que las personas iban a salir a cazar castores y así mismo iba a arraigar la especie. El problema fue que entregando esta fuente de empleo y esta como oportunidad económica de la gente, hubo mucha se a la gente le empezó a caer mal la idea de erradicar al castor, porque era una oportunidad de ganar plata para muchos. Entonces, además de eso, bueno, además de oponerse a los proyectos de la creación de castor, se encontraron criaderos de castores donde la gente estaba, en vez de ir a cazar los castores, estaba criándolos para vender las pieles. Entonces estaban aprovechándose de un subsidio del Estado, un incentivo, un bono por piel, para su propio beneficio nomás y no funcionando dentro del plan de erradicación del castor. Después de todo esto se cambia un poco, empieza a cambiar la estrategia y el 2008 se firma el Acuerdo Binacional para la Restauración de los Ecosistemas Australes Afectados por el Castor. Esto permitió un marco de cooperación entre Chile y Argentina de investigación, de control, de elaboración de estrategias
para erradicar el castor. Y esto lleva a que distintas organizaciones, entre ellas el Ministerio del Medio Ambiente, en asociación con la CONAF, el SAG y WCS, Wildlife Conservation Society, solicitaran el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, para acceder al Fondo para el Medio Ambiente, el GEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Entendiendo que este es un problema no solamente local, este es un problema global, y o sea, la magnitud del problema tiene alcances y consecuencias globales para la pérdida de biodiversidad y funciones ecosistémicas también. Entre ellas, como por ejemplo, como el tema de las turberas, la liberación de dióxido de carbono y la pérdida de fijación de este mismo. El objetivo del GEF es orientar los marcos institucionales para el control, prevención y al final una gestión efectiva del castor. Este consiste en hacer investigación, monitoreo, en elaborar estrategias, alertas, buscar incorporar a las comunidades también, y posteriormente como controlar este problema y restaurar. Entonces, eso es en lo que está actualmente como la gestión del castor entre Chile y Argentina. Ya está Quiero metido. ¿Cómo? destacar, sí, que cuando se produjo la firma del Acuerdo Binacional para la Restauración de Ecosistemas Australes, hecho entre Chile y Argentina, internacionalmente fue muy alabado y fue declarado como uno de los esfuerzos, era un esfuerzo conjunto, uno de los esfuerzos más grandes hechos por los países para erradicar una especie invasora. Fue de alto impacto. Claro, es enorme. Además que que trabajar en o sea, erradicar el castor en este ambiente, en este, hoy, como tanto clima como Sí. aislamiento geográfico de otras, no sé, caminos y cosas que puedan haber, es muy difícil. Hay, como se ve en el mapa anterior, en el mapa de Tierra del Fuego, como cuando estaban las cuencas, estas microcuencas, meterse allá es súper difícil, requiere un esfuerzo enorme. Entonces, los esfuerzos que están haciendo ahora mismo para la erradicación y para la gestión del castor son esfuerzos enormes y no se ha visto nunca antes. A pesar de todo, digo, no quiero que esto suene mal, pero efectivamente el sacrificio que se ha hecho hasta el momento en toda la historia de la gestión del castor y de su intento de erradicación ha sido monumental, pero desgraciadamente no es suficiente. Es decir, desgraciadamente hoy día la invasión tiene niveles prácticamente catastróficos. Estamos viendo de que si no hacemos algo pronto, si no hacemos difusión, si no hacemos más proyectos, más intentos de intentar erradicarlo, no, tal vez no lo logremos. Es decir, no podemos dejar en manos de sacrificio de un proyecto, cierta cantidad de personas, un problema que puede afectar a mucha gente, a muchas regiones. La verdad es que es muy intenso. De hecho, está, si puedes cambiar la imagen, Ray. Al tiro. Por favor, gracias. Ahí. Que si bien la erradicación, eso está en el Parque Natural Caruquinca, eso es el Valle de la Paciencia, que está de hecho infestado de castores. La erradicación completa del castor parecía ser prácticamente imposible, pero si no se erradica, no vamos a poder hablar de restauración en ninguno de estos sectores. Si el castor sigue permaneciendo, va a encontrar la forma de seguir reproduciéndose y seguir invadiendo. Y si podemos apostar al control, pero eso puede convertirse en un arma de doble filo, pues puede ser mucho más engorroso que trabajar una posible erradicación. Como hablaba Ray, trabajar en estas condiciones, bajo estas condiciones climáticas, las condiciones de logística, es decir, trabajar en esta zona que está, ¿cuánto? A 400 kilómetros del centro urbano más cercano, es sumamente complicado. El sacrificio de las personas, de repente,
Los programas de conservación, los programas de erradicación no consideran el factor humano, es decir, detrás de todos estos trabajos hay personas que dedican su día a día, muchas veces su salud, para este objetivo y la verdad es que termina siendo muy complejo y muy necesario también, entonces no sabe mucho muy bien qué hacer, pero sí tenemos la certeza de que necesitamos más programas, más incentivos, más presupuesto también, porque es un problema que finalmente va a atacar a todos los sectores productivos si sigue avanzando. En los comentarios he visto harto, y también lo he escuchado en distintas partes, como se comenta una salida económica al tema de financiar la caza o tratar de potenciar el mercado de tanto de la carne de castor como las pieles y todo eso. Se ha propuesto eso, pero no, y esto ya es más, puede ser un poco más opinión, meterse a estos valles. De repente, no sé, por ejemplo, este valle está cerca de un camino, uno puede acceder desde un camino, pero hay un montón de islas, Tierra del Fuego es un archipiélago, hay un montón de islas donde es súper difícil entrar, hay un montón de valles que están muy alejados y entrar ahí a trabajar es muy, muy difícil. Entonces, ya esto puede ser una opinión más personal, pero creo que el deber es del Estado, el de erradicar el castor y no nuevamente cederle a privados la misión de hacerlo. Ya, ahí yo voy a meter la cuchara, porque disiento, no, pero está bien. Digo, no, na, ninguno, nadie tiene la verdad acá, está bien hacer esta discusión, porque yo encuentro que, eso también es una opinión muy personal, igual que tú, pero encuentro que todos los programas de conservación y erradicación deben incluir a todos los agentes, tanto privados como públicos, es decir, no, la responsabilidad, si bien de base es del Estado, no podemos pensar de que venga el Estado y nos venga a solucionar el problema. Es decir, tienen que estar las organizaciones de la sociedad civil, tienen que estar los organismos privados, tienen que estar los organismos internacionales metidos. Pero es una opinión bien personal de que hay No, que involucrar pero a todos los por posibles supuesto. en una solución lo más compleja, lo más integral posible a este problema. Claro. Sí, obvio, tiene que haber una participación comunitaria en torno a esto, de todas maneras que incluya a las comunidades, pero no buscarle una salida como económica al tema es algo que ya se ha hecho y ya se han visto las consecuencias también. La verdad que no, la salida económica ya ha sido probada en ocasiones anteriores y no ha llegado a buen término. Exacto. Bueno, eso es la charla. Ahora podemos pasar a ti. ¿Sí? Ah, ya. Eso. Terminamos con la charla. Muchas gracias Ahora, por y muchas escucharnos. gracias a todos los que me escuchan. Sí. Ahora vamos a responder algunas preguntas. A ver si podemos ver aquí. Me voy desde atrás. Hoy voy a responder una pregunta al tiro, perdón. Jorge González pregunta por la ONG. Desgraciadamente, nuestra ONG trabaja solo por el momento en la región de Los Lagos. La verdad es que fue circunstancial que yo tuviera la posibilidad de conocer, y agradezco mucho a la WSS por la posibilidad de conocer el trabajo que realizan en Tierra del Fuego. Pero no, nosotros no estamos en particular en Tierra del Fuego, pero si bien difundimos mucho, y esa es la razón por la cual también está esta charla, porque es muy importante difundir sobre problemáticas de invasión y en realidad sobre todos los proyectos de conservación que se realizan en Chile. Marco Gotoras también dice, no hay plata para estudios biológicos. Bueno, Exacto. lamentable, es verdad, es la triste Yo realidad. también sabía eso. Un abrazo, Darko. Sí, un abrazo, Darko. Sí. Yuri Uriarte nos pregunta, Julen, bueno, nos pregunta si en Argentina no hay dataciones dendrocronológicas. El mapa que mostramos anteriormente incluye dataciones dendrocronológicas. Sí, también, no, perdón, este mapa es de encuestas, ¿cierto, Donati? Pero de Sí, todas está. formas, el número dendrocronológico también incluye a Argentina. Claro, esto, sí, la investigación, como este contraste que hacemos entre
Lo que se determinó por encuestas y lo que se determinó en base a estudios de endocrinología lo incluye también Argentina. A pesar de todo, el castor como especie invasora se ha propagado más en Chile que en Argentina, hablando de kilómetros, es decir, de espacio. Vicente Buchmann pregunta si será tan así, se atravesaría la Araucanía y todo. No, lo que indica los estudios es que alcanzaría hasta el paralelo 43. Eso es aproximadamente como en Chaitén, por ahí Chaitén, Palena. Al final, como casi al norte de la Patagonia Norte. Eso es casi el borde de la provincia de la región de Isen, el borde norte de la región de Isen. El Dídimo, un trámite maya que introducía y cambia el entorno real. El fotógrafo que pregunta es Guy, perdón, que lo pronuncio horrible. Guy Wenborn, se escribe Guy Wenborn. Perdón mi lenguaje, pero lo pueden encontrar o si quieren después yo les escribo ahí el nombre para que lo busquen. De verdad, muy buen fotógrafo chileno. Pregunta también si hay más tipos de castores en Chile. No, el castor que existe acá en Chile es el castor que fue introducido en el año 46. El Por castor favor, no. canadiense. Por favor, Tenemos no, 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 no más ya castores. no más, no más. Aquí Matías Ignacio hizo una pregunta muy, muy buena. ¿Se puede usar para consumo humano también? Efectivamente, el castor tiene una historia de caza igual y de consumo. Es decir, pero el problema está en que los castores, sé que esto no suena muy vegano de mi parte, pero los castores se pueden comer. Hay gente que consume su carne, hay que cocerla bien, porque ustedes ya saben, ustedes vieron la tabla de agentes zoonóticos que tienen los castores. Entonces hay que cocerla por sobre los 72 grados. Pero no es muy común alimentarse de castores. Eso es una de las razones es porque es difícil cazarlo. Es decir, no es fácil encontrar un castor, para nada. Es decir, no es como ir a cazar ciervos. Esto es un poco más extremo. No es fácil, los castores tienen muy poca carne, no tienen tanta, entonces tampoco sale rentable salir a meterse a los valles a cazar castores para consumo. No. Así que nos ha dado como el nicho de negocio, por decirlo así, pero en algunos lugares puntuales sí se da la carne de castor o sí se consume la carne de castor, pero casos puntuales, en épocas puntuales, castores puntuales, no es algo masivo. Bruno Bazáez pregunta algo parecido. Si la carne de castor se podrá trabajar para formar alguna materia prima para alimentos de especies domésticas. El problema está que aunque fuera así, la captura ya es mucho trabajo y es muy complicado, ¿ya? Al final, lo que gastas, por eso las personas que le ofrecían incentivos económicos, finalmente optaban por hacer criadero y eso va en contra de cualquier cosa que queramos hacer con el castor. Si queremos erradicarlo, no queremos que hayan criaderos de castores. Entonces, si se ofrecen incentivos para hacer productos con la carne de castor, nos arriesgamos a que pueda volver a ocurrir eso de nuevo y que personas puedan formar criaderos, lo que sería un peligro para más ecosistemas, tal vez. Claro. Gaby Ibenes, no sé cómo pronunciarlo, Ibenes, pregunta si se libera el CO2 al drenar las turberas o si solo se pierde la captación. Bueno, se pierde la captación porque se pierde la turbera, deja de haber fijación de carbono atmosférico y no es como que se pierde y se libera automáticamente el CO2 a la atmósfera. El CO2 pasa a disolverse en el agua. Y entra nuevamente al sistema. Y de esta forma, después de disolverse, ahí va pasando a la atmósfera. Hay un comentario muy interesante que es de Raimundo Vives. ¿Eres tú el que hizo el comentario? Es mi papá, Raimundo Díaz Fontaine. Pregunto si solo se hizo una introducción de castores o 20 parejas de una sola vez. Fueron 10 parejas. Fue una. No tengo conocimiento de otra introducción. Espero que sea la única.
Pero sí, fueron 10 parejas de castores. Aquí hay un comentario que explica que en Australia se introdujeron conejos en la década del 40-50 y que fue un desastre y que se reprodujeron de forma masiva y que el gobierno implantó, digo, implantaron muchas medidas, todas sin éxito, y que se implantó una enfermedad, que es la mixomatosis, que mató a los castores. Es una enfermedad que se transmite, es decir, es un virus, que afecta a los, que provocan los conejos la enfermedad hemorrágica. Mueren a las 48 horas, perdón la crudeza de esto, mueren a las 48 horas de haberse contagiado aproximadamente, y fue una medida extrema para frenar una invasión que era tormentosa. Se ha pensado, a más de alguien se le ha ocurrido, ha dicho, podríamos hacer lo mismo con los castores en Tierra del Fuego, descubrir una enfermedad, implantarla y que se mueran todos. El problema es que todos ya nos dimos cuenta, por la crisis que estamos viviendo, que manejar virus y bacterias y cualquier tipo de agente de ese estilo es un peligro, ¿ya? De hecho, el tema de la mixomatosis, si bien funcionó bien en Australia, es un peligro para el resto del mundo, porque como es un virus, no se puede detener, los virus no tienen fronteras. Y en España, por ejemplo, hay un problema de conservación de conejos. Es decir, los conejos necesitan ser recuperados en España, y si la mixomatosis llega a España, es un problema, pero gigante. Es decir, igual es una responsabilidad grande liberar un virus. Sin medir todas las consecuencias que pueda tener. Es decir, de hecho, la mixomatosis llegó a Francia, llegó a gran parte de Europa y es el peligro constante de que llegue a España para matar a X cantidad de conejos que están en peligro de conservación. Uy, tenía una pregunta, la perdí, perdón. Yo creo que podríamos responder un par de preguntas más nomás. Sí. Cristian Brand pregunta, ¿esas predicciones fueron hechas con un MDE, un modelo digital de elevación? Sí. ¿A qué predicciones se refiere? A las predicciones, digo, al estudio, imagino que, perdón, pero imagino que se refiere al estudio hecho del avance del castor por año, es decir, a la gráfica que mostramos anteriormente. ¿La de encuestas? No, si son. Ah, No, ya, pero bueno. Si... el modelo, no, no, ese no, pero el modelo de que se estima de que va a llegar hasta la altitud 43, sí, efectivamente se hizo con modelamiento, con ese tipo de modelamiento. Con modelamiento. O sea, con modelamiento bioclimático. Que, bueno, la verdad no sé, pero. ¿Cómo decís tú, Nati? ¿Que se hicieron en base a modelos digitales de elevación? Digo, ¿O...? usaron diferentes modelos para poder. Son diferentes modelos para poder llegar a esa conclusión. En general se usan, para hacer un modelo bioclimático, se agarran distintas variables climáticas y se, como de acuerdo a los comportamientos de las especies que se quieran estudiar, se determina como dónde están esas condiciones climáticas. Y así se hace un modelo de distribución de especies. Ah, perdón, eso lo diría decir Brand, modelo de distribución de especies. Muy bien. Exactamente. Ray, hay una pregunta muy buena. Ya. Nico Mausieri, perdón si lo pronuncié mal, pregunta, ¿por qué abandonan las represas y construyen otras en el mismo curso del río? Saludos. Los castores son semiacuáticos y pasan la mayor parte del tiempo en el agua. No les gusta estar en la tierra y, de hecho, por ejemplo, los ojos de los castores son como, imagínense como unos anteojos de piscina, como que ven bacán abajo del agua, pero por afuera no ven muy bien. Los castores tienen como algo parecido. Por fuera no, sus sentidos no funcionan muy bien del todo. Entonces, mientras más terreno tengan para distribuirse, mejor. Lo que he podido ver en terreno es que a mayor pendiente, más concentración de represas. O sea, hacen una tras otra para poder tener dónde desplazarse. Y de esa forma, acceder a alimento, acceder a protección también. Como, eso, lo usan para poder distribuirse. Y también porque va creciendo la colonia. Como piensen que la primera camada puede tener, no sé, una cría o dos crías y la tercera tener tres, por ejemplo.
perdón, la segunda tener tres, entonces tendrían como primero una colonia muy chica y a la segunda camada ya la familia se agranda, la colonia se agranda, entonces ahí necesitan más espacio y por eso pueden ir agrandando la represa, o sea, la colonia. Ray, acá hay otra pregunta bastante buena, que la verdad yo no estoy tan segura de saber la respuesta. Dice, ¿hasta cuántos metros sobre el nivel del mar se ha detectado su acción en las cuencas afectadas? Yo la vi. 4.000. No, en las cuencas afectadas del mundo, en el mundo han encontrado a 4.000 metros de altitud. Eso es muchísimo. Y acá en Tierra del Fuego no hay altitudes, no hay 4.000 metros de altitud. Lo máximo llega, yo creo que como hasta los, no sé, 2.500 metros, algo así. Si es que las altas cumbres, las más altas cumbres de Tierra del Fuego total. Creo, no estoy seguro en verdad. Pero no llegan a 4.000 por ningún motivo en Tierra del Fuego ni en toda la Patagonia. Aquí Sea, y pregunta. eso significa que la altitud no es una limitante para el castor en toda la Patagonia. Sí, exacto. De hecho, yo los he visto muy altos. Como me ha sorprendido verlos tan altos. O sea, sí, como ven, con la foto que donde mostré la casa del castor la saqué como donde está el mouse, acá arriba en este valle. Como ahí cuenta que arriba que puede haber castores muy arriba. Además que están adaptados al clima de Canadá, entonces la nieve tampoco es un problema para ellos. Efectivamente. De hecho, en invierno los lagos, los ríos en parte se congelan porque Tierra del Fuego baja mucho la temperatura en invierno y aún así los castores como si nada, muy tranquilos, muy adaptados, están en su salsa. Lo que dice Christian Bram es que también es muy importante que además el castor, si es que se propagara un virus y para matar a los castores morirían en el agua, porque Sí. pasan todo el tiempo en el agua. Entonces tendríamos un montón de castores muertos, teníamos, no sé, 150.000 castores muertos en cursos de agua. La contaminación que provoca eso puede ser enorme. Los efectos también para el ser humano también puede ser muy grande. Efectivamente, si vivos ya son un problema, imagínense esa cantidad de castores muertos en el agua, sí, sería nefasto. La verdad es que, desgraciadamente, poner un virus no es la solución en este caso. Y por eso hay muchos estudios que están buscando alternativas a su para su. Víctor Aquí. Bravo pregunta qué planteamos como solución. La erradicación del castor. La elaboración de estudios que permitan identificar cómo se distribuyen los castores principalmente, y en base a eso hacer planes de erradicación del castor, trampeo, etcétera, para además de la caza libre de castor, que eso ya existe. Para erradicarlos de una vez por todas, hay que hacerlo. Pero el problema es el financiamiento, hay falta de financiamiento en esto. Hay organizaciones trabajando que trabajan un montón en esto, como WSS, pero falta un montón de gente trabajando aquí y de fondos. Aquí pregunta, a ver, es algo tan interesante. ¿Y si uno tuviera recursos ilimitados y podía capturar todos y devolverlos a su lugar de origen? O ya son muy diferentes y perjudicaríamos el lugar de origen. Déjame responder eso, por favor. Dale, dale tú, dale tú. Sí, la verdad es que mucha gente nos ha preguntado, y eso es como muy influencer, pero eso es cierto. A nosotros en GreenLab de repente publicamos cosas sobre castores y mucha gente nos pregunta que por qué no los tomamos, no los capturamos y los llevamos a su lugar de origen, que es Norteamérica, o Canadá, o Alaska. Y la verdad es que es imposible, pero por muchas razones. Primero, capturarlo ya es un lío. Tener a un castor en un ambiente reducido por mucha cantidad de tiempo también es un problema, porque mantenerlo vivo para llevar a Canadá, suponiendo que pudiésemos hacerlo. Que además el castor tiene que pasar por un periodo de cuarentena, porque significa que porque hay que tener cuidado con enfermedades que se pueden introducir en el destino y todo eso. Y además tenemos que considerar que el castor que está viviendo acá lleva aproximadamente a lo más 24 años acá con vida en Tierra del Fuego y lo estamos llevando a un ecosistema donde no ha vivido
y donde se va a relacionar con castores que están adecuados y evolucionaron junto a su ecosistema. Entonces es casi como hablar de dos especies distintas. El castor va a influir en el castor introducido o reintroducido desde Tierra del Fuego a Canadá, podría provocar aún más estragos que erradicarlo directamente acá en la zona. Además que no es la forma de salvar a esos castores, porque si son, hay que imaginar que estos castores llevan 80 años ya acá en Tierra del Fuego sin depredadores, prácticamente. Ya no están tan activos, sus actividades de vigilancia y las medidas que toman para defenderse de depredadores no están tan activas, no las han como aprendido. De generación en generación, para poder volver a su zona de origen. Por ejemplo, como decía antes, que las crías aprenden de sus padres, imitan a sus padres para aprender todo lo que saben. Todo lo que saben de construcción de las represas lo aprenden imitando a sus padres. Por eso hacen lo que les contaba de hundirse o sea, de sacar barro afuera y ponerla en la represa. Están jugando a imitar a sus papás y así aprenden lo que necesitan para vivir. Por 80 años los castores no han aprendido a defenderse de los depredadores. Entonces, No, no. lo más importante es que acá en Tierra del Fuego ya tenemos un ecosistema desequilibrado, es decir, ya tenemos una introducción. ¿Para qué vamos a ir a Norteamérica a desequilibrar otro ecosistema? Es decir, la verdad es que tiene muchos peros, sin contar la cantidad de recursos que se necesitarían para poder hacer dicha labor con 100.000 a 150.000 castores. Es decir, es una locura. La verdad es que no está dentro de las capacidades ni del ecosistema, ni de los estados, ni siquiera de los propios castores. Oye, voy a saludar a todos los fanáticos de los Simpsons que estaban en los... Por favor, muchas gracias por la empatía. Aquí Pedro Sánchez, una pregunta nada que ver, pero igual la voy a responder. ¿Greenlab cuenta con programas de voluntariado? Sí, efectivamente, contamos con programas de voluntariado. Nosotros trabajamos con las áreas silvestres protegidas de la región de los lagos en diversas acciones y a pesar de que las actividades en terreno se encuentran paradas debido a la emergencia sanitaria, cuando todo esto pase, vamos a seguir trabajando con las áreas silvestres protegidas por si quieren inscribirse en nuestro perfil de Instagram y nuestro perfil de Facebook. Pueden encontrar los enlaces para inscribirse como voluntarios. Hay preguntas si se ha visto el zorro introducido comiendo castores. Se ha visto como comiendo castores que ya están muertos, o sea, como aprovechando del castor ya muerto, no cazando castores. Se ha visto intentando cazar castores. También se ha visto pumas cazando castores en el continente. El problema es que no hay pumas en Tierra del Fuego. Pero en el continente el puma está tomando la labor de cazar al castor. Yo creo que por ahí ya estamos, Ray. De Sí, yo igual todas creo. formas, igual nos podemos comprometer a revisar todas las preguntas que están ahí y responderlas para no extender más la charla, porque efectivamente ahora viene la siguiente charla, a los que también los dejamos invitados de participar. A las 7. A las 7, sí. Y bueno, queremos agradecerles mucho, mucho al equipo de Naturalistas Chile, a Yanira, a Patricio. Y a todo el equipo que hay detrás, porque es mucho trabajo coordinar a todas las organizaciones y a todos los investigadores que queremos participar de esta iniciativa. Y la verdad es que estamos todos muy felices de participar. Personalmente encuentro que esta iniciativa es muy, muy valorable y crea un espacio que no existía y que ahora podemos compartir y crear comunidad en conjunto. Así que muy, muy contenta de participar. Sí, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. La siguiente charla es a las 7 y se llama El impacto de la urbanización y sobrepoblación en la conservación del puma con color, por Francisca Vargas. Así que muy atentos, estén conectados para ver esa charla que se viene buenísima. De felinos De silvestres. Felinos Silvestres de Chile. De la ONG Coordinación de Felinos Silvestres. Ya, chiquillos, muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo gigante a todos. Espero que les haya gustado la temática y que ojalá se interesen en aprender un poquito más sobre las especies invasoras que atacan, que afectan a nuestro país.
Y cualquier cosa pueden consultarnos. ¿Puedes colocar, Ray, la última diapositiva? Por favor. Al tiro, al tiro. Ahí están nuestros datos. Pueden consultarnos cualquier cosa. @greenlab.org también, si quieren saber más de nuestra organización. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Chau.